era el enemigo. Vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Qué buenas señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego, oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vamos, dale un grito de gozo, de la victoria. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Aplaudiendo aquí. Si vivo estoy, no es el final. ¿Cuántos creen esto? Mayores cosas aumentan. Así es. Lo que si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aumentan. Lo que si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrá, lo que eres, si vivo esto no es el final. Mayores cosas aún vendrá, lo que eres. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Este es mi testimonio de pastor. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, con medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hemos creído tu amor y tu bondad, vamos. Aleluya, vamos, levante ese aplauso de adoración a nuestro Dios. Hoy llenamos tu casa con nuestra alabanza, Jesús. Llenamos esta casa, Padre, dándote gloria a ti, Señor. En este país, en esta ciudad, nuestra ciudad está en tus manos, Jesús. Nuestro país está en tus manos, Señor. Y creemos que mientras te alabamos, haces milagros en esta ciudad, Jesús. En ti encontré, ahora vivo estoy, a ti te alabaré. Me acerco a ti, Señor, me rindo hoy a ti, tu gloria puedo.
te alabaré. Tu amor incomparable es, mi vida llena es luz. Inunda mi interior, mi vida de pasión, todo es posible en ti. Todo es posible en ti. Asombroso Dios, Jesús incomparable. Contigo, Dios está con tu familia. Alábale, diría. Vamos aquí. No volveré a ver mi pasado. Mis ojos están donde tú estás, Dios. Me has dado un grandioso futuro. No dudo, yo vivo creyendo. Grandes cosas tú harás y miro al frente. Nunca atrás, mi alabanza te daré y
el gran guerrero, iglesia. Vamos. Te seguiré, Jesús. Oh, oh, oh. Hoy mi ser. Declaramos todo lo que somos es tuyo, Señor. Este país, nuestra vida, nuestra adoración. Levante sus manos y dígale: Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores, Presidente de presidentes. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Venga tu reino al Ecuador. Venga tu reino, Dios.
Iglesia, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir este tiempo de alabanza y de adoración. Es algo tan maravilloso porque podemos conectarnos con el Señor, con el cielo y poder recibir su presencia que nos da paz y que nos da libertad. Quiero decirles que si usted está junto a alguien, le dé un fuerte abrazo y si usted está solo, hágalo después, pero no pierda la oportunidad de compartir y de dar el amor del Señor que tenemos en nuestros corazones. El deseo de Dios es bendecirnos. Él siempre quiere suplir a todas nuestras necesidades. Y quiero decirles que hay una ley que nunca falla, la ley de la siembra y la cosecha. Podemos ver en Génesis 26, 12, en su palabra dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. En lo natural, los dueños de los campos, en la agricultura, analizan cuál es el mejor momento, cuál es el mejor tiempo para plantar y cuál es el periodo propicio para la cosecha. Ellos se preparan, ellos ven el tiempo, ven el clima, todo esto para que sea propicio y puedan obtener la mejor cosecha de sus sembríos. En el reino de Dios sucede algo diferente. Sucede algo sobrenatural. Cada temporada, cada oportunidad que tenemos de sembrar, vamos a ver la cosecha. Hay cosechas al 30, al 60, al 100 por 1, pero cada semilla sembrada, nosotros vamos a obtener una cosecha. Y debemos entender que esta siembra hace una conexión con el cielo
y va a traer esa cosecha que tú estás esperando. Así que quiero animarte en este día, que esa semilla sean tus diezmos, sean tus ofrendas. Esa es la conexión. No dejes de dar, no dejes de sembrar, porque tú vas a ver el resultado de tus semillas sembradas. Así que trae tus diezmos, trae tus ofrendas al alfolí, a la casa donde tú recibes cada día oración, palabra, y tú vas a poder ver el poder que tiene una semilla cuando la siembras en el reino de Dios. Así que toma tu diezmo, toma tu ofrenda, puedes hacerlo a través de transferencia, puedes traer al alfolí en la iglesia y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de sembrar. Sabemos, Señor, que cuando sembramos, vamos a cosechar. Y como pudimos ver en tu palabra, Señor, la cosecha superó a la siembra. Así nosotros en esta noche, con todo nuestro corazón, con generosidad, con alegría, Señor, te damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, lo entregamos, lo sembramos en tu reino, donde es buena tierra, donde no hay ladrón que robe ni polilla que dañe la semilla. Hoy lo hacemos con fe, creyendo que cosecharemos al 30, al 60 y al 100 por 1. Expectamos en esta noche una gran cosecha. Creemos que tiempos mejores vienen. Creemos por trabajos, creemos por beneficios, creemos que los recursos vienen a tu pueblo, Señor, y que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque tú nos das semilla para sembrar, tú nos das pan para comer. Y sabemos y creemos, Señor, que los campos están listos para recibir la cosecha abundante en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra nación. Te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y al hacerlo, lo hacemos con fe, confiados en que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que le animamos a que usted siembre con gozo y con expectativa de esta gran cosecha que viene sobre su vida. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Esta noche quiero compartirles una palabra que le he titulado No te quedes callado, y ya van a descubrir el porqué de este título. Dios nos estableció en esta tierra y nos puso en nosotros su gran amor para que podamos manifestar este gran amor a todas las personas, a este mundo, que podamos transmitir el amor de Dios a aquellos que necesitan esa manifestación. Dios nos estableció en esta tierra con un propósito, con un gran propósito. Somos la extensión de Dios. Imagínense esto, ser la continuación, ser el legado, ser las manos de Dios, su voz en esta tierra. Cada lugar donde nos encontramos es propicio para que nosotros podamos manifestar, ser estos representantes del Señor. En sus familias, en su trabajo, en esta nación, en cada lugar donde vamos, en los buses, en los taxis. Cada lugar es una oportunidad para que nosotros podamos manifestar que somos representantes del Señor. Y esto es un gran honor. Es un gran honor que el Señor nos haya escogido, nos haya elegido para que podamos extender su reino en esta tierra. Entonces, debemos entender que nuestro propósito aquí va más allá de las cosas temporales o pasajeras que se terminan. Y claro, nosotros tenemos aquí muchas cosas. Dios nos ha provisto de muchas cosas. Dios ha hecho tantas cosas en nosotros para que lo disfrutamos. Y podemos tener una familia, podemos tener un título, tener un trabajo, tener cada cosa que Dios nos ha dado. Podemos tener un auto, una casa, y todo eso sirve para que podamos disfrutarlo y vivirlo en esta tierra. Pero eso va más allá. Nuestro llamado en esta tierra
es ser esta extensión del reino de Dios. Precede, va mucho más allá de las cosas naturales que un día se acabarán. Pero también dice su palabra que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y este llamado, iglesia, es nuestra oportunidad para demostrarle a Dios cuán agradecidos estamos con Él. Porque Él ha hecho tantas cosas por nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos sanó, nos restauró, nos dio libertad. Y esto es propicio para que podamos demostrar al mundo que Dios es grande, que Dios es bueno y que Dios está por toda la humanidad. Ahora, usted puede disfrutar de todas las cosas que Dios le ha dado. Usted puede disfrutar de ser papá, de ser esposo, de ser mamá, de su trabajo, de tener cada bien que Dios le ha dado. Y está bien que disfrutemos de eso. Pero no podemos pasar por alto y ser indiferentes a todas las personas que no tienen esas cosas para disfrutar. Hay personas allá afuera que no tienen una familia, que no tienen dónde vivir, que no tienen qué comer, que se están perdiendo en un mundo oscuro, en un mundo de maldad, en un mundo de muerte, en un mundo de violencia, en un mundo sin esperanza, y cuánto más un mundo sin Dios. Eso es muy triste. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser luz, a ser sal. La luz alumbra, la sal preserva. Y Dios nos ha colocado en esta tierra justamente para eso, hermanos. Para llevar la luz en donde hay oscuridad. Para ir y cambiar este mundo de alguna manera. No podemos ser indiferentes al dolor, al sufrimiento, a todo lo que vemos. Últimamente hemos visto algunas cosas que están pasando en el mundo. Terremotos. Que mucha gente ha muerto, gente que está en las calles, gente que está sin un rumbo, sin un futuro, gente que está muriéndose de hambre, niños que se están muriendo de hambre. Y como iglesia, nosotros tenemos un llamado de Dios. No podemos ser ajenos, no podemos tener esta indiferencia al dolor de los otros. Dios manifestó su gran amor al enviar a su único hijo a esta tierra. ¿Por qué lo hizo? Por amor a la humanidad. Y este amor ha puesto Dios en nuestros corazones para que podamos manifestar en el lugar donde estamos, en cualquier lugar donde estamos, en nuestra nación, en ese lugar de trabajo, por donde usted camina, por donde usted va, hemos sido llamados a manifestar el amor de Dios. Y podemos ver un ejemplo a lo largo de la palabra. Muchos testificaron, muchos llevaron el Evangelio, muchos transmitieron el amor de Dios. Y podemos ver a Pablo, el apóstol Pablo, cómo él entendió la necesidad de la gente, cómo él vio que la gente se estaba perdiendo y tomó el llamado de Dios para ir y predicar el Evangelio. Esto vemos en Hechos 18 y vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer del 4 al 11. Hechos 18:1 y 4 al 11. Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Miren,
El apóstol Pablo entendió este llamado y fue y predicó el evangelio. Cuando llegó a Corinto, esta ciudad de Corinto, un lugar que quedaba en Grecia, era una ciudad famosa por su maldad. Había inmoralidad sexual, la gente era idólatra, participaba de actos vergonzosos. Tanto hombres como mujeres eran ladrones, borrachos, había maldad en ese lugar. Y si nosotros nos damos cuenta, no estamos muy ajenos en el mundo de lo que está pasando hoy a lo que pasaba en ese tiempo en Corinto. Entonces Pablo vio como un desafío y una oportunidad de llevar el evangelio, de extender el reino de Dios en este lugar donde había mucha perdición, obscuridad y maldad. Tenían muchos dioses, hacían cosas terribles. Y nosotros podemos darnos cuenta en esta hora que el mundo está así. El mundo no tiene límites. El mundo está descontrolado. En el mundo hay mucha oscuridad. Hay violencia, hay muerte, hay asesinatos, hay pobreza, hay miseria, hay enfermedad. Hay muchas cosas malas que hoy estamos atravesando y viendo en el mundo. Entonces, Pablo tomó este desafío y fue y predicó. Y dice que se quedó ahí un año y medio predicando la palabra. Mucha gente debió haberse convertido. Pero una de las cosas que me llama la atención es que también tuvo oposición. Pero el Señor le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, porque mucha gente ahí me pertenece. Y hoy es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de que nosotros nos levantemos y vayamos, no nos quedemos callados, alcemos nuestra voz. ¿Por quién? Por los indefensos, por los que se están perdiendo, por los enfermos, por los pobres, por los desamparados, por los que no tienen esperanza. ¿Cómo ellos pueden conocer de Dios si no hay quien les predique, dice su palabra? Por lo tanto, iglesia, hoy es el momento. Señor viene pronto. Señor Jesús viene pronto por su iglesia. ¿Y qué va a pasar con todos aquellos que no le conocen? Van a sufrir por la eternidad. Y nosotros somos los llamados. Dios quiere usar a la iglesia. Dios nos ha colocado en esta tierra con este propósito divino de ser la extensión del Señor, de poder ir y predicar a todos aquellos que no le conocen. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que clamar por salvación. Ha habido en estos tiempos mucha predicación, ha habido avivamientos. La iglesia tiene que moverse, la iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que ir. Este es nuestro llamado. No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos indiferentes ante tanta necesidad, ante tanta dolor. Nosotros tenemos que ir, iglesia. Tenemos que movernos como familias, como iglesias, en nuestra iglesia como células. Tenemos que ir y extender el reino de Dios y llevar buenas noticias y llevar esperanza y llevar salvación y llevar paz. Acciones son importantes. ¿Por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama Hechos? Porque eran acciones. Ellos actuaron. Cuando el Señor Jesús se fue de esta tierra, les dio un mandato. Les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esta palabra, vayan, significa una acción. Ir, salgan. Y como iglesia nosotros tenemos que tomar este mandato, la gran comisión de ir, de salir, de provocar un avivamiento. El avivamiento y el evangelismo y la salvación de las almas no viene porque sí. Dios puso a la iglesia para que vayamos y llevemos esta palabra de salvación. Ahora, lo que acabamos de ver en estos versículos, como les dije, no está lejos de lo que estamos viviendo en el mundo. Como hijos de Dios, no podemos ser indiferentes ante tanta necesidad. Podemos ver a lo largo de los evangelios cómo multitudes se convirtieron a Cristo. Cuando Jesús
predicaba, multitudes se convertían. Cuando Pedro predicaba, multitudes se convertían. En este tiempo que Pablo pasó en Corinto, un ejemplo de una de las ciudades donde él predicó, muchas personas se convirtieron. Pero para que la gente se convierta a Cristo, para que las almas se vuelvan al Señor, las personas conozcan a Jesús, alguien tiene que predicarles. Alguien tiene que alzar su voz. Alguien tiene que proclamar las buenas nuevas de salvación. Y ese alguien, hermanos, somos tú y yo. Somos la iglesia. Somos aquellos que caminamos con Cristo. Aquellos que hemos creído en la cruz. Aquellos que hemos recibido la salvación. El Señor nos manda, ve y comparte las buenas nuevas de salvación. En Colosenses 1:27 dice la palabra, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Me encanta esto. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Todos nosotros somos portadores de esperanza. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Ha manifestado su amor? ¿Ha manifestado salvación? Muchas cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Y esta esperanza está en nosotros. Somos portadores de esperanza. Cada vez que llevamos las buenas nuevas de salvación, cada vez que extendemos su reino, cada vez que actuamos dando de comer al pobre, orando por los enfermos, hablando con la gente de Dios, dándoles esperanza, podemos ver a través de ello la manifestación de su gloria. Yo creo que todos nosotros anhelamos ver su gloria, anhelamos ver el poder de Dios actuando, no solo en nuestras familias, sería egoísta pensar eso, o solo en mi vida, sino en nuestra nación, ahí en su lugar de trabajo. ¿Cuánta gente necesita de Dios? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuántos matrimonios están en crisis? ¿Cuántos hijos se están perdiendo por muchas formas? Esta es una gran oportunidad para que nosotros podamos llevar esperanza. ¿Es un desafío? Sí. ¿Es algo que nos tiene que movilizar y que va a demandar esfuerzo y trabajo? Sí. Pero Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la fuerza y dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La gloria de Dios tiene que manifestarse sobre la tierra. Dice su palabra que aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ella va a resplandecer su gloria. La gloria de Dios tiene que manifestarse en todo lugar. De hecho, como nación, años atrás recibimos una palabra que el Espíritu Santo se movería sobre toda la tierra en nuestra nación, en las calles, en los colegios, en las universidades, en los hospitales. Queremos ver la manifestación de ese poder, la manifestación de esa gloria. Pero ¿sabe qué? Todo esto va a pasar cuando la iglesia vaya, cuando la iglesia predique, cuando la iglesia salga, cuando la iglesia actúe. Ahí vamos a ver la manifestación de su gloria. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, lo hice a través de un amigo que me compartió. Ese día, él no me dijo, ¿quieres conocer a Jesús? O mira, ven, te predico. Estábamos parados ahí. Y había una ancianita que tenía una necesidad, y él oró por esta persona. Y cuando él dijo, en el nombre de Jesús, las cosas que él había orado por ella sucedieron. Esto impactó mi vida. Yo dije, wow, ¿qué pasa cuando él dijo en el nombre de Jesús y suceden las cosas? Esto impactó mi vida y quise conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios que suple una necesidad, a ese Dios grande y amoroso. Y es así como conocí al Señor, por la acción de un hermano, un creyente que lo hizo y que fue obediente a la voz de Dios. Eso a mí me tocó y eso me llevó a conocer al Señor y eso me llevó a seguirle al Señor y eso me ha llevado a servirle a Dios. Y aquí estoy, por la acción de una persona que obedeció a la voz de Dios. Entonces, como iglesia, somos llamados a actuar. No solo hablar, porque muchas veces más valen nuestras acciones que nuestras palabras. Eso dice también la Biblia. No podemos decirle al hermano, sí te amo, pero entonces ve y quién te da de comer.
sí te amo, pero alguien más puede hacer algo por ti. No, la iglesia ha sido llamada a orar, sí, a clamar, sí, pero también a actuar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mateo 10, 7 y 8. Dice el Señor, vaya y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. Den de gracia a otros lo que recibieron de gracia. ¿Y qué hemos recibido, iglesia? ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido tanto de parte de nuestro Dios. Recibimos la salvación, recibimos restauración, recibimos vida eterna, recibimos el perdón de nuestros pecados. Hay gente que no lo ha recibido nada de esto. Dice, den lo que a ustedes no les costó nada. ¿Nos costó? ¿Qué costó? La vida del Señor Jesús dada en la cruz. Pero a nosotros no nos costó nada recibir todo esto. Por eso dice el Señor, den gratuitamente lo que ustedes recibieron gratuitamente. Entonces, es el tiempo de salir. Es el tiempo de ir por las calles, por los parques, por las plazas, en los buses, en los taxis, en las familias, en los trabajos, en las universidades, en todo lugar. Todo este territorio está listo para que nosotros vayamos y llevemos salvación, llevemos el arrepentimiento, el perdón de los pecados, porque Jesús quiere hacerlo a través nuestro. Él quiere usar a la iglesia, Él quiere usar a su novia. Este es nuestro mandato. Una vez leí un texto que me gustó mucho y me quedé grabada, que dice, Señor, cada vez que yo cierre mis ojos, muéstrame los rostros de personas que te necesitan para ir a predicarles. Entonces, ¿qué habla esto? Que cuando nosotros salimos, nos vamos a trabajar, nos vamos a estudiar o vamos a hacer cualquier cosa, siempre debemos salir dispuestos a que ese día Dios pueda tener un contacto a través nuestro con una persona que no le conoce al Señor. Por eso dice, Señor, que cuando yo cierre mis ojos, tú me muestres los rostros de personas que te necesitan. Y que yo pueda ir a esas personas, y que pueda predicarles, y que pueda hablarles, y que pueda darles esperanza. ¿Sabe qué, iglesia? Siempre, siempre va a haber alguien que necesita de Dios. Siempre en nuestro camino se va a cruzar alguien que necesite esperanza, o que necesita un Dios te bendiga, o que necesite una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Créame, siempre se nos va a cruzar alguien. Porque no vivimos en un mundo encerrados, en una burbuja, en un lugar donde estamos solitos. No, estamos aquí rodeados de mucha gente, rodeados de tantas personas que están en necesidad de un Salvador, que están en necesidad de un Redentor. Iglesia, nosotros somos ese canal. Nosotros somos este puente entre estas personas que no conocen al Señor y Dios. Debemos actuar, debemos hablar, debemos siempre estar proclamando las buenas nuevas de salvación. En Romanos 8:19 dice la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Qué tremendo! La creación gime de dolor. La creación está sufriendo soledad, temor, pobreza, todo lo que hemos hablado. Y dice que está esperando la creación, la gente, todos los que nos rodean, está esperando ansiosamente que alguien les ayude, que alguien les salve. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. La iglesia ha sido elegida para este llamado. Si alguien está gimiendo de dolor, si alguien está sufriendo, si alguien está llorando, si alguien está clamando por ayuda, no podemos ser nosotros de aquellos indiferentes que pasamos y no hacemos caso y que evitamos ver el dolor y el sufrimiento de otros. No, no podemos ser de ellos, porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Dios ha puesto misericordia.
Dios ha puesto bondad y compasión porque esa es su esencia. Y la esencia de Dios está en nosotros para que eso mismo podamos hacer por otros. No podemos pararnos, no podemos callarnos, no podemos cerrar nuestros ojos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tal vez tú tienes un compañero en tu trabajo. Tal vez tú tienes un familiar cercano. Tal vez tú conoces a un vecino en tu barrio. Tal vez conoces a un compañero de tu universidad, algún niño, alguna persona que está cerca de ti, en tus alrededores, que está pasando por sufrimiento, que está enfrentando momentos muy duros, muy difíciles. ¿Quién le va a hablar de Dios? ¿Quién le va a llevar esperanza? Tú, porque tú estás en ese lugar. Cada uno de nosotros está en lugares estratégicos. Cada uno de nosotros nos movemos en diferentes lugares. Y justamente ahí es donde hay necesidad y justamente ahí es donde Dios quiere extender su amor, donde Dios quiere extender su misericordia. Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. No podemos avergonzarnos. Hoy hay creyentes que se han avergonzado de decir yo soy creyente, yo sigo a Jesús. ¿Por qué avergonzarnos? Si más bien la obra de la cruz es algo que trajo salvación, que redimió al mundo, que nos ha salvado, que nos ha restaurado, es un privilegio poder representar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. No debemos avergonzarnos. Ciertamente también dice la palabra que si nosotros nos avergonzamos de Él, Dios se va a avergonzar de nosotros. Debemos sacar a la luz, debemos exponer, debemos decir, yo soy un creyente y de lo que he recibido hoy te doy. Toma, toma salvación. Toma paz, toma la parte que necesitas en cualquier área. Somos portadores, somos canales, somos esta extensión que Dios quiere usar para dar libertad a todos aquellos que están cautivos en sus pecados, aquellos que están presos en sus cárceles, aquellos que están ciegos, aquellos que están sordos, aquellos que no saben lo que les espera después de esta tierra. Nosotros somos portadores de luz y de buenas nuevas. Así que no debemos avergonzarnos. Debemos estar agradecidos y gozosos y decirlo con gozo y con gratitud que somos representantes de Cristo, que somos portadores de buenas nuevas. Ese es nuestro llamado. Nuestra identidad como hijos de Dios nos lleva a manifestar el amor de Dios nuestro Padre. ¿Con cuánto amor Dios nos atrajo hacia Él? ¿Cuánta misericordia ha tenido con nosotros? ¿Cómo ha perdonado nuestros pecados? ¿Cómo nos sacó del hoyo? ¿Cómo nos sacó cuando estábamos a punto de morir? Todo eso y mucho más ha hecho Dios por nosotros. No puede quedarse solo en nosotros, hermanos. No puede quedarse solo en nosotros. Dios está llamándonos, iglesia. Dios está diciéndonos, esta es la hora de que la iglesia vaya y toque y lleve y transmita el mensaje que yo tengo para ellos. Quiero terminar con este versículo y pedirle que medite, que nuestros corazones sean conmovidos, sean llenos de compasión, sean llenos de misericordia, sean llenos del amor de Dios, para que entonces podamos llevar a toda la gente que nos rodea todo esto que Dios ha puesto en nosotros. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
cómo ha demostrado su amor Dios por nosotros, enviando a su Hijo. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, pero también para que nosotros podamos llevar todo esto a otras personas. Me gusta mucho una canción de Marcos Witt que dice, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. ¿Quién es esa luz? Nosotros, la iglesia. ¿Quiénes son esas antorchas encendidas? Nosotros. ¿Quiénes hemos sido llamados a alumbrar estos lugares donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay desesperanza, donde hay muerte? Nosotros, la iglesia. Somos la luz de esta tierra. Es tiempo de encender estas lámparas. Es tiempo de colocar aceite en estas lámparas. Es tiempo de brillar. No brillar por nuestros logros y nuestros méritos y las cosas que hacemos o por los títulos que tendremos. Es que ahora tengo otro título de maestría, ahora me compré otro auto, ahora tengo otra casa, ahora voy a hacer esto y voy a viajar y voy a hacer todo lo que yo quiero. No vamos a brillar por eso. Cuando nos vayamos de esta tierra, eso se queda aquí. No vamos con nada de estas cosas materiales a la presencia del Señor. Pero sí vamos a ir con todas aquellas almas a las que nosotros podemos llegar y compartirles el Evangelio y llevarles la luz que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas. Ellos no entienden por qué sus vidas están así. Por lo tanto, necesitan la luz de Cristo para que sus entendimientos, sus vidas, sus corazones sean alumbradas y se aparten de todo mal camino. Necesitan un Salvador, necesitan un Redentor y solo Jesús salva. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y nosotros tenemos que propiciar esto, que aquellas personas que están a nuestro alrededor puedan invocar el nombre de Jesús y ser salvos. Amén. Iglesia, es el tiempo de clamar, es el tiempo de hablar, es el tiempo de ir. Afuera nos esperan muchas personas. ¿Por quién? Por un Salvador, Jesús. Así que no te quedes callado, habla. Dice el Señor en su palabra que Él pondrá sus palabras en nuestra boca para hablar. No podemos quedarnos callados. Tenemos que levantar nuestra voz por aquellos que no le conocen. Vamos a orar y ahí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos y que realmente recibas esta impartición del Señor en tu corazón, porque Dios está con nosotros y está por nosotros. Tal vez sí recibiremos oposición, tal vez sí la gente nos dará frente como lo hizo a Pablo, pero el Señor le dijo, no tengas miedo, habla con libertad. Y eso es lo que Dios nos dice, iglesia, ahora. No tengas miedo de ir. Sí, el mundo está mal, está terrible, está oscuro, no tengas miedo, ve y predícalos, porque ahí hay mucha gente que me pertenece. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, nadie. Por lo tanto, nosotros debemos alinear nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que nadie se pierda en esta tierra. Amén. Oremos. Padre, hoy venimos ante ti. Te pedimos que obres en nuestro corazón primero, Señor, que tú nos muestres todas estas cosas por las que el mundo está atravesando, nuestras familias, conocidos, amigos, gente a nuestro alrededor, ¿por qué está atravesando? Acabas de decirnos que todos ellos están gimiendo de dolor, de sufrimiento. Y Padre, en esta noche nosotros queremos ir como tú nos has llamado a hacerlo, tomar este desafío, tomar este llamado para ir y llevar buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes, si hemos cerrado nuestros oídos o nuestros ojos al clamor de muchos. Perdónanos, Señor. Pero hoy queremos tomar este llamado. Hoy queremos comprometernos, Señor, de obedecer a tu voz,
de obedecer este mandato, porque tú nos pusiste en esta tierra con algo, con un propósito grande, con un propósito eterno. Somos la extensión de tu reino en esta tierra. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea movido a misericordia, que sea movido a compasión. Señor, que por donde vayamos, llevemos la luz de Cristo. Que por donde vayamos, Señor, llevemos tu palabra, buenas noticias, esperanza, fe, Señor, sobre todas las personas. Que hablemos, que no callemos la verdad de Cristo, porque hay gente que está confundida y engañada y necesitan la verdad del Señor para que sean libres. Y nosotros somos portadores de esta verdad, de esta luz. Ayúdanos en esta tarea, Señor, que no le demos lugar al temor, que no pensemos si Dios usará a otra gente, o que digamos, Señor, envía ángeles para que les predique, cuando tú quieres usarnos a nosotros, la iglesia. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy decimos, no me quedaré callado, no seré indiferente a la necesidad de otros. Te decimos, aquí estamos, Señor, úsanos, envíanos a nosotros. Gracias, Señor, por tan grande oportunidad. Gracias por tan grande honor de poder ser tu extensión en esta tierra. Señor, ayúdanos en esta tarea, que mientras tú vienes por la iglesia, Señor, nosotros estemos haciendo lo que nos has llamado a hacer. Que mientras tú vienes por tu iglesia, estemos trabajando, estemos labrando la tierra, estemos cosechando, Señor, y trayendo muchas almas a salvación, porque ese es el deseo de tu corazón, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos todo lo que somos, todo lo que representamos, y lo ponemos a ti, a tus pies, para poder servirte, Señor, con un corazón generoso, con un corazón alegre, con un corazón compasivo, Señor, como tú has sido con nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Y Señor, mientras cerramos nuestros ojos, mientras caminamos por las calles o vamos a nuestros lugares de trabajo o donde vayamos, mientras cerramos nuestros ojos, muéstranos esas personas que te necesitan y a las que debemos ir para predicarles tu palabra, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que es importante, como dice su palabra, que vayamos y pongamos por obra la palabra. Así que no pierdas de vista mañana, pasado, cualquiera de estos días, te vas a encontrar con alguien. Dios va a propiciar un encuentro entre tú y una persona que no le conoce. Toma el desafío, toma el llamado y compártele de Dios. Háblale de Jesús, dale esperanza a esa persona. Estoy segura que Dios va a colocarnos personas para que nosotros podamos hacer esta palabra que hemos recibido en esta noche. Amén. También quiero hacer una invitación en esta noche. Aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de entregar su vida al Señor, hoy es tu día de salvación. Quiero decirte que Jesús entregó su vida en la cruz por ti, que Él pagó el precio de tu pecado en la cruz, que Él se llevó toda enfermedad, que Él se llevó nuestros pecados. Él pagó en la cruz un alto precio con su propia vida. ¿Para qué? Para que tú seas salvo, para que tú tengas vida eterna. El Señor dice en su palabra que a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta noche tú puedes ser un hijo de Dios. Entrégale tu vida al Señor, entrégale tu corazón, proclama con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que entregó su vida por ti. Así que si tú no has tenido todavía la oportunidad de convertirte a Cristo, quiero que repitas conmigo esta oración. Donde tú estés, cierra tus ojos. Repite conmigo. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Hoy entiendo que tú tienes un propósito con mi vida y que tú enviaste, Señor, a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque me he apartado de ti.
Hoy sé que te necesito. Hoy sé que sin ti mi vida no tiene sentido, Señor. He vivido en la oscuridad, he vivido en pecado, he vivido en dolor. Hoy te necesito. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Hoy, Señor, te digo a ti, Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Sana mi vida, sana mis heridas, sana mi corazón. Señor, ven a mí. Visítame, Señor. Visita mi vida, visita mi familia, Señor, y ayúdame cada día a caminar conforme dice tu palabra, Señor. Haz de mí una nueva persona. Dame un nuevo corazón y pon en mí tus palabras, tus mandamientos, para que yo pueda vivir por ellos. Gracias te doy, Señor, por este día, el día de mi salvación. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que hoy hay fiesta en los cielos por cada persona que se convierte a Cristo. Nosotros estamos muy contentos por cada persona que día a día llega a los pies del Señor. Si tú tienes necesidad de oración, necesitas luz, necesitas dirección, comunícate con nuestra iglesia. Estaremos gustosos de servirte. Iglesia, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Solo quiero animarles que vayamos y pongamos por obra la palabra. Que salgamos de toda comodidad, que salgamos de toda situación, dejando a un lado, Dios tiene cuidado de todas nuestras circunstancias y familias. Y mientras Él está cuidando y velando por nosotros, vayamos y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. No te quedes callado, ve y comparte las buenas nuevas de salvación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que su gracia, su favor y la sangre de Jesús sea sobre cada uno de ustedes, sus casas, sus familias. Oramos esto en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.